Doctor. Hombre, Galloso. ¿Qué tal, hombre? Está? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo bien? No, vésete muy bien, vésete. No, Martínez, ven a... Ven a Navidad, de Fidaches, a línea. ¿Dónde vas, tío? Hombre. ¿Qué tal, Lizardo? ¿Ti, xente que eres enchufar aquí también? No, ahora no. Ahora toca a mí. No, tranquilo, hombre, tranquilo. A mí no hay más que verme, no necesito. Galloso está en forma, está en plena forma. No, no, teño te visto, mejor, ¿verdad? Bueno, bueno, no seas exagerado, hombre. Perdona, Galloso, perdona. Estás con pe aquí y otro lado, amigo. Pero, ¿cómo le dirías que es el presentador? Bueno, pinte. Este señor no puede comer patacas. No, no, Navidad, el señor va a haber que quitar sobre todo... Había un papar, un quilé de papar en la Navidad, ¿sabes? No ya está, ya está. Vais a parar por dos recanteros. Ya está, no me meta más a pata. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo andamos? Séntese ahí. Bueno, pues cuénteme, ¿qué trae la hoy por aquí? Hombre? A ver, vamos a ver. Véñame a despedir de usted. Ah, despedirse, que va para pa Benidorm. Coincerso. No, no voy para ningún lado, pero... ¿No? Voy a mirar de este mundo y no quiero levar cargos de conciencia y vengo a pagar todo lo que yo debo. ¡Ostras! ¿Pero cómo se va a ir de este mundo, hombre? No, te ríes, ¿qué? ¿Verdad? No diga tonterías, ¿sabe? Usted no va para ningún lado, aparte no tiene usted cara de morrer. Cara de morrer no tendré, ¿eh? Pero Hanna no me faltan, ¿eh? Digo yo una cosa. No morro porque no me deja morrer el banco, si no morría de boa Hanna, ¿eh? ¡Bobo! Dios, hombre, no. El banco no me deja, y amarrado... Eso no se di, hombre, eso no se di. ¿Cómo no, di que quiero? Mire cómo aplaudo, mire cantos hay con hipoteca. No, hombre, no diga eso, hombre, pero... ¿Pero qué le pasa? ¿Qué me dice usted así triste? ¿Qué tristeza tengo allá? ¿Qué le pasa, hombre? A ver. Es que no sé cómo contar yo. A ver, conte que hay confianza o no se fía. O otro día... Sí, a ver, cuénteme. Enganchóme un extraterrestre y fíxeme una revisión a fondo que a poco acaba conmigo. Parame. ¿Cómo te falta así a que no lo llamaré? Chaparracha. No le falo de miña generosa. Falo de extraterrestres de verdad, de carne gelatina de esos. ¿Entiende? Y ahora creo que me van a ir buscar para lavarme con ellos, por su mundo. Estoy acojonado. No, mire, tranquilo, hombre, tranquilo que... Se ve, mire, se venen buscando vida inteligente. Sí. Hostia, no lo leva, antes no va a usted, le vamos a Pedro. Ay. Se me va a levantar a respeto, haciendo ya cabeza. No. Oh, sí, que pensé, no, tranquilo, hombre, era broma. No se ponía así. Séntese que lleva mal para atención. Sí. Mire, vamos a ver. Fago favor, explíqueme bien lo que pasó. Porque eso tiene que tener una explicación más lógica. No, los extraterrestres no lo veis bien. A ver, cuénteme. Otro día. Sí. Ya era tarde. Era tarde. Y fundaron una volta al monte. Sí. Y no lo veis foco ni burbuja, y perdíme. ¿Burbuja? Perdíme. ¿De qué? Burbuja para me orientar. Una brújula. O costiqueira. Vale. O caso es que me perdí. Vale, perdí. Estaba intentando dar con camino de vuelta a casa. Hmm. Y fuimos a espetar contra la nave espacial, contra el platillo. Pero vamos a ver, ¿qué me está contando? ¿Cómo se va a espetar contra la nave espacial? Pero Lizardo, maldita suerte, amigo. A ver, usted se cadra me algo más de cuenta. ¿Puede ser? No, bebí 2 litros de vino a comida y una botella de caña por arriba del café y unas cervezas, pero de eso no fue. De eso no fue, yo iba bien. Yo iba para soplar y dar 0-0. 0-0. Pero a mí empezaron a salir extraterrestres do trebello aquel. Unos ananos pequeñinos, beixiños verdes, forforito, todos depilados, feos como demonios, todos esfolados, parecían cuellos, engancharme para dentro de la nave, a Lidia, al mío querido, como un puñado mirando para esa. A ver, a mí no diga tonterías, que usted está exagerado, hombre. ¿Cómo yo conto? No puede ser, hombre, usted... A ver, vamos a ver, centrémonos. Se cadra y ese día pues comeu moito, yo a comer moito, pues pega chesono, tuvo una pesadilla, pareció llegar a los extraterrestres, pero... No. Se cadra, excedeuse en la comí comida. Normal, un caldiño con unto, e chorizo, no, claro. Costela, e de segundo comí un churrasco, e después de postre me un cocido, pero de eso no fue. Normal, dieta saludable. No, o caso fue que entre extraterrestres aquellas eran feos como jabalís. ¿Ah? Engancharon-me, arrimaron-me contra o fregadeiro, fixaron de mim un pandeiro ali de armio... É igual, deixe, para. Non conte máis, a mí non fai falta que dê detalles. Mire, vamos a ver. Dame medo acordar. Eu penso que usted o que lle pasou é que delirou, tuvo un delirio. Delito eu? Non, delito non, delirou. Usted delirou. Sí. Por un casual,
Por un casual, ese día non andaría dando un sulfato novo, un herbicida coa máquina por ali. Nada, nada. É un nitramón de toda a vida. Teño botado o jaliñeiro zotado, que desinfecta moi ben, pero... O sea, nada raro. Nada. A rubia ten jaliñas. Pois non sei, sí que traes plumas todas. Son rojas. Ten jaliñas que sabe. Pois non sei. Ai... Voulle botar aquí un vistazo a historial, a ver se se cadra alguna reacción ou así alguna cousa rara, pero... Vamos a ver, sale Magnin aquí. Usted ahora mismo está tomando calmatín po dolor. Sí. Toma despois levantín polo tema do miembro que non lle... Que? Fala baixo. Esta xente que necesidade ten de saber as miñas carencias. Ai, sí, perdón. Sí, no, perdón. Ti non te rías que xa charás os meus anos e xa che cumplir todo. Sí, non é broma, vale. Bueno, é igual, perdone. O sea, calmatín, levantín, aparte está tomando tamén... Un tosil para adelgazar, é o que está tomando. Tamén tomo unhas pastillas para a reuma e outras para o corazón e pois tamén tomo para o azucre. Pero como toma iso todo? Pero que ve usted por que toma iso todo? Fama, falta. Fanlle falta. Home, se non as tomaba. Vamos a ver, usted o que lle pasa? Usted o que lle pasa que está sobremedicado. Como non? Non ando con caralladas cor sobres. Que sobremedicado que tomou medicación de máis. Usted tomou medicación de mal e agora alucina, claro, agora ve onis, ve extraterrestres. Sí, wow. Aquí é un vicio de tomar medicinas, jubilado, ala, medicinas, tomámolas. Sangue non faga falta, eso non pode ser, home. Voulle mandar unha lavativa, isto é desatrancón 5000, sabrás, tú limpa o intestino... Usted di que é das medicinas, usted pero... Usted alucina, home. El ojo esto... Ostra, pero... Ostras, pero usted de onde sacou o sujetador? Enchei ali as marcianas, as marciolinas, aquelas... Sacou a marcianas... Claro. Vamos a ver. Recollín pruebas. Que usted non me crí. Vamos a ver. Usted onde se espetou co ovni? Ali nunha cuneta, ali subindo no rejo do bosque, onde a curva... Na curva esta ali de... Na entrada de Nereira antes do puente. Efectivamente, na entrada de Nereira. Vamos a empezar a por aí, vamos a ver, usted... Usted está confundida, usted non se espetou con ningún ovni, que ovni. E tal, que estaba todo cheo de luces, había bombillas, parecía... Que non era un ovni, que era o camión da Panorama. Home. Dios, que sentido. Deixame parvo. No, parvo xa viña, eu non o deixei. Vamos a ver. Usted non viu no telediario outro día, co temporal, foi xe o camión ao chofer... A ciclogénesis explosiva. Exacto, empotrouse aí na cuneta... Ainda non veo ouro a sacala, claro, foi de noite, viu luz, e dixo, os extraterrestres, claro, extraterrestre é usted. Un momento. Tiene que ser extraterrestre. Pero entonces, eso, eso que? Esto está da bailarina, da Panorama, quen vai ser? Sí, porque do calvo non parece, non? Non, o calvo, a ver se o calvo foi que non puxaste contra o fregadeiro. Non, tranquilo. Usted o que lle pasa é eso, me tomo medicamento demais, ande, deixe de tonterías, vene. Vai tomar o desatrancón 5000 e vai aquí xa a factura. Mire, sonlle 100 euros da consulta doxe. E aparte sonlle 14.500, porque xa me ia pagar todo o que me debía. Entón... 14. Usted que di que teño eu que estou sobredimensionado? No, sobremedicado. Pois usted tamén penso eu que estar entre tantas drogas non lle vai nada ben, que está alucinado de carallo usted, que lle vou pagar. Pero dixe que me iba a pagar, que se iba, que me viña a pagar. Pero usted é un cantamañanas, home. Hasta novo aviso. Deixo-lle un regalo aquí das marcianas. Que vaya ben. Oye, pájaro, me estás tonto perdido, me. Por favor. Callada. Alucina. Está... Marcha indignado. Voy a pasar siempre, Dios mío. Pase para ali. Hala, Halloso. Ay, tenemos las que levar ahora. Quedan patacas para domingo.